sea, volveremos a ver a tus padres juntos de nuevo. ¿Volveremos a ver a mis padres juntos en qué? ¿En mi boda? ¿En tu boda? Pues seguro que no. Claro, ¿no? Que sí, hombre, que sí. Seguro que sí. Claro que sí. Quiero juntar, a toda la familia. Estoy contento, feliz. Espero poder casarme pronto porque a este ritmo que llevo no sé cuándo lo voy a poder hacer. ¿Hay nervios? No. Llevo 7 años con mi chica ya, 7 años. Después de 7 años estoy perfectamente casada. 7 años. Llevo hace 7 años ahora en octubre. Oye, y cuéntame, ¿hay fecha? Fecha cerrada. Fecha cerrada, no, eso no hay. No te voy a mentir. ¿El lugar? España. Pero lugar. España. Cerrado. ¡Que sí! Pero no te has casado ya porque es muy difícil reunir a tu familia que también. Ese es el problema, ese es el problema. Mira, la niña es inteligente. Lo que pasa es que para juntar a toda mi familia, tú imagínate, como estamos pocos, para juntar a toda mi familia, yo quiero casarme con toda mi familia. Claro, entonces a la hora de juntar a toda la familia es lo complicado. Vamos, que no es que me estés haciendo el remolón. No, con no, la pero familia. Para nada, al revés. Porque yo quiero juntar a toda la familia, quiero casarme con mi familia y estar todos juntos, ¿no? Hacer un día especial para mí, para mi chica. Oye, cuéntame, ¿en la que no se nos casa es Tamara? ¿Qué ha pasado entre ellos? Pero Tamara, déjala, pobrecita, déjala que tenga muchos nombres. Tamara es muy joven todavía. Bueno, pues si quiere. Estaba dando iglesias y nos ilusionó y luego... ¿Está viendo iglesias? Sí, sí, quiero. Bueno, es que no acabo de llegar a España, es que no me entero de nada, ¿eso es verdad? Sí, sí, te lo puedo. ¿Me llamarla? ¿Y pensaste? Estaba viendo iglesias. La tenemos hablando con un cura. ¿En serio? ¡Hala! ¿Yo estaría confesando o qué? Pues... Pero luego nos hemos enterado con la mesa. ¿Ya? Pues te lo juro, se lo voy a tener que preguntar también. Es que ya anda, venga. Que acabo de llegar. Pero acabo de pasar algo y Tamar te llama. No te creas, las cosas de los amores no me lo cuentan. Ay, no. Eso no me lo cuenta, eso se lo cuenta más a mi madre. Que a mí. Porque sí. Entre ellas son mujeres, entonces entre ellas. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí. Bueno, y el beso de tus hermanos, chaval. Mi hermano de maravilla. Mis hermanitos están en Marbella, mis hermanitos están en el sur. Mi padre. ¿Y estoy aquí? ¿Dónde estoy? Eso que es Ibiza, ¿no? ¿Y esta noche? Esta noche sí. Hacía tiempo que no venía por aquí y me han invitado a esta fiesta. La primera vez que vengo a esa discoteca, una discoteca tan grande. Pasarlo bien, ¿no? Pasar un rato. ¿Y la chica dónde está? ¿Qué chica? Chari. Mi mujer está... Mi futura ex esposa está en... ¿Ex esposa? Ah, perdón. Bueno. Julio. Está en Lisboa trabajando. ¿Has fabricado ya en secreto? ¡Ah! Está en Lisboa trabajando, así que a lo mejor viene a España, a ver. ¿Se va a quedar en España contigo algún tiempo? Sí, pero nada, poco, ya está también trabajando con su tienda. Pero a lo mejor unos días a Madrid. Pues encantado de verte otra vez. Igualmente, oye. Pásalo muy bien. A ver, nos veremos más por Madrid. Claro, y...